Entonces, dentro del One Chip funciona, sobre el núcleo o kernel de Linux, un sistema operativo que puede ser Firefox, OS u otros, y a su vez, sobre este funciona un software particular diseñado por la marca comercial del fabricante y que, por ejemplo, nos permite navegar por Internet, utilizar YouTube u otras aplicaciones propias de cada modelo. El producto de este proceso, que se realiza enteramente dentro del One Chip, sale por intermedio del Scaler hacia la salida LVDS o V-by-One y de ahí al panel que es controlado según un formato particular y cuyos parámetros se guardan dentro de una de las memorias SPI de la placa. Por esta razón, esta memoria es en realidad una librería que contiene la información de varios formatos para otros tipos de paneles que pueden funcionar con esa misma placa. Por otro lado, sale del One Chip la señal de audio digital estéreo a ser amplificada con amplificación tipo D y de ahí hacia las bocinas del televisor. También, a la vez de todo esto, se desenvuelve otro proceso controlado por el firmware y a través del cual el One Chip se encuentra permanentemente en control directo del circuito de la main para, por ejemplo, enviar una señal de serial clock hacia los puertos HDMI y poder seleccionar de entre ellos uno solo, que permita, por ejemplo, ver una película en otra pantalla exterior o poner un bit cero en el puerto de encendido power on con el propósito de apagar el televisor si se detectó una condición de error o generar las señales necesarias para que el sintonizador entregue la señal de algún canal deseado por el usuario. Para que todo esto sea posible, la placa main necesita contar también con una serie de subfuentes que generan diferentes tensiones con el propósito de que todas las memorias puedan trabajar adecuadamente. Esta es la razón por la cual nos encontramos con varias subfuentes switcheadas o lineales. Por ejemplo, una de estas, la de 5 voltios, se utiliza para alimentar el más VCC de los puertos USB, mientras que las subfuentes switcheadas, sobre todo del tipo BUC, y cuyos osciladores funcionan a frecuencias de entre 100 kHz a 500 kHz, generan tensiones como 1.2 voltios, 1.6 voltios, 1.8 voltios y 2.5 voltios para la alimentación de memorias DDR o subsistemas dentro del One Chip. Los reguladores lineales de 3.3 voltios o 5 voltios son también para las memorias eMMC, SPI o EEPROM, de manera que es muy delicado alterar, ya sea en lo más mínimo, el valor de salida de una de ellas. Estos valores se deben tener muy en cuenta en el momento de tener que trabajar sobre ellas. Cuenta la placa main también con un sintonizador de señal de video que no solo se encuentra capacitado para recibir señales del tipo análogo, sino que también puede procesar cientos de canales de señal digital terrestre o de señal por cable. Así que esto nos lleva a que el One Chip en su interior realiza el procesamiento de la señal de frecuencia intermedia y también la conversión de las señales análogas para su procesamiento a formato digital. Señal procesada
que será llevada al panel por intermedio del escáner. Estas señales están configuradas de acuerdo a la zona donde se encuentra ubicado el receptor, puesto que no es lo mismo un receptor trabajando en los Estados Unidos que un receptor trabajando en España. Así que también estas configuraciones se encuentran grabadas en una de las memorias SPI de la placa y son susceptibles de ser cambiadas por personal experto para que el receptor pueda funcionar en otro país. Esto se hace con estas memorias por su capacidad y velocidad, mientras que las memorias EEPROM, que presentan prestaciones mucho menores, pueden ser utilizadas, por ejemplo, para colaborar en el proceso de interconexión de datos entre los puertos USB y el One Chip. Las memorias eMMC son las más importantes en la placa MAIN, puesto que ellas contienen, entre otros datos, la información de arranque del sistema del televisor. De igual forma, las señales en las entradas análogas de audio y video ingresan al One Chip y son digitalizadas en el momento en que se hace la selección de esta entrada. Esto es por cuanto el panel no acepta señales análogas para su funcionamiento. Esta señal debe ser, pues, del tipo digital y dentro de un formato particular. Aunque esto no sucede con las señales de tipo digital y que ingresan o salen de la placa en forma de selección directa, aunque con la condición de pasar por algunos filtros sencillos. Estas señales ingresan o salen por puertos como los HDMI o USB, aunque con la condición de pasar por algunos filtros sencillos. Lo mismo sucede con las señales que ingresan al televisor de manera digital, como por ejemplo, una película grabada en una memoria USB y que es vista a través de una conexión de salida por los puertos RCA, es decir, que en este caso, la señal es convertida de un formato digital a un formato análogo, adecuado para que la reproducción sea posible. Así que el One Chip puede realizar también la conversión análogo-digital o la conversión digital-análogo. El último puerto, el UART, se usa más que todo para la comunicación serial con interfaces externas y con el propósito de realizar el servicio técnico en las configuraciones guardadas en las memorias. Para ello, las placas disponen de este puerto que se encuentra en diferentes puntos de la placa y en televisores tipo Smart. Pueden ser estos el puerto VGA, HDMI, USB o un puerto de 3.5 de servicio. Incluso en la misma placa, con puntos marcados como RX y TX. Para la comunicación, es necesaria una interfase del tipo serial y un software especial. El One Chip se comunica con otros módulos externos a la placa, como la TCON, utilizando el estándar de comunicación LVDS. Esto en los casos en los que ésta sea externa, ya que como lo dijimos anteriormente, ésta puede estar integrada en la misma placa MAIN. Esta placa también está capacitada para generar también comunicación con el módulo Wi-Fi, el módulo Bluetooth, el receptor IR del control remoto, el pad de control y hasta una cámara con su micrófono.